Hubo un caso peculiar allí, para mí un caso curioso, porque alguien preguntaba, ¿y dónde está el piloto? Porque, claro, a ver, contame esa historia. Y sí, porque digo, yo sé que el tractor a esa velocidad, y más en esto parejito, no agarra para ningún lado, no más que para donde yo lo puse. ¿Lo direccionaste? Lo direccioné, que era la calle. ¿Y entonces? ¿Sí? Y entonces me bajé a grabar mi propio video del tractor funcionando con Isidro arriba, ¿no? Y después seguía filmando mientras iba subiendo al tractor. Sí. ¿Eh? Y por ahí la señora también gritando, ¡subite! La gente se pone nerviosa. Sí, se pone. Pero uno conoce la máquina. Pero claro, por supuesto. Hace 2 años y algo que la tenemos, gracias a Dios, y así que y marchando impecable. Incluso con el otro tractor, este viejo, a veces cuando tenía que ir en la quinta juntando cajón y estaba sin gente, lo ponía así bien bajito también y lo iba ahí derecho, yo le cargaba de un lado y del otro. ¿Ah, después sí? Lo paraba, acomodaba un poco arriba del carro. ¿Seguía en esa marcha? No, eso ya lo vengo de hace tiempo haciendo. Sí, ¿Cómo colocas el tractor ahí para que te lleves ese ritmo, digamos? Y tiene tres cajas distintas, alta, media y baja. Uh-huh. Obviamente andábamos en baja y después la velocidad tiene 4. Salí en primera, eso bien lento que iba ahí, después lo puse en segunda para mover un poquito más y por allá lo puse en tercera porque digo, veía que tampoco no tenía peligro el santo. Y bien. Y como es, y todos acompañando, así que. Y bueno, una emoción y algo que también quería hacerlo hace un tiempo y bueno, por la pandemia y el año pasado por un tema gripal mío no lo había podido hacer y bueno, este año se dio de poder hacer la procesión con San Isidro, como siempre, un año lo va haciendo uno, otro, bueno, yo me puse a disposición y el padre Manuel dijo, vamos arriba. Como altar, el fardo. Exactamente, sí. Como una simbología, ¿verdad? Sí, porque aparte no teníamos un carro medio seguro. El que había en casa no estaba muy bien para hacer 23 kilómetros. Digo, llego sin el carro a Tala. Y hay que inventar algo. Y bueno, me había pensado en un Palio. Pero dice, ¿le puedes poner un fardo abajo? Cuadrado, hablaba él, ¿no? Entonces digo, no. Un fardo redondo, a la inversa de cómo lo manejamos con el tractor, parado, queda como mesa y bueno, entonces quedaba impecable, ¿no? ¿Qué te pareció la convocatoria, Dios? La verdad, bastante. Otros años capaz que había algo menos o a veces más, pero la verdad, bastante. El día ayudó también, está lindo, así que bueno. Y la gente un poco pidiendo, por favor, y que sí, llueva. Pidiendo por la lluvia. La otra vuelta hicimos una procesión muy linda también en la capilla de Barrancas allá. Ajá. Donde llevamos en una. Ahí se hizo en una camioneta, ¿no? Claro. Por temas de velocidades y de tiempo, ¿no? Hasta allá y se hizo una procesión y la misa y pidiendo por el agua, bueno, que a algunos le cayó algo, a otros no tanto, pero bueno, ahí la vamos piloteando y. Son cosas, ha sido a nivel de todo el país esto. Esperemos la lluvia. Si Dios quiere. Que en los próximos días, si Dios quiere, va a ir aflojando. Y de alguna manera va paliando la situación de ustedes, ¿verdad? Exactamente. Que bueno. Viene complicada la mano, pero bueno. Hay que tener fe. Exactamente. Vale. Lo peor es que hay gente que acarrea para los animales, claro. Para el consumo humano. Ya no es solo que no llueve para hacer la semilla o ellos, claro. No tienen agua para sus animales, bueno, sabemos las intendencias, sí, sí. Y el país, lo que está pasando, así que esperemos que llueva pronto y que sea lo mejor para todos, ¿no? Posible. Así que muchas gracias por todos por venir y gracias. Estamos a la orden, en lo gracias. Que uno pueda, ¿no? Igualmente nosotros. Bueno, gracias. Gracias.